actividad que ayudó a hacer esto, a la escuela, a los alumnos que están llegando a hacer esta excelente actividad y también dejando muy bien el nombre de nuestra ciudad de Yapel. Bueno, un saludo a toda la comunidad de Yapel por participar en esta linda actividad y sobre todo agradecer a la comunidad Jorge Aracena Ramos por estar presente, por haber organizado este lindo evento. Tú te das cuenta como quedó todo muy lindo, así que gracias a los profesores, asistentes de la educación, apoderados y a nuestros alumnos. Muy bueno, yo creo que cada uno de los profesores, de los educadores, ¿no es cierto?, han presentado aquí a los alumnos una excelente presentación, valga la redundancia. Yo creo que cada uno le dedica su tiempo a la cueca, que es nuestro baile nacional. Hoy día empieza ese aire dieciochero, ¿no es cierto? Muy importante saludar a cada uno de ellos, muy buenos participantes, excelentes parejas. Yo ya tengo ya más o menos visto quién pueden ser los ganadores. Así que felicitar a la Escuela Aracena Ramos, que es una de los que está organizando hoy en día. Yo sé que detrás de ellos hay mucho trabajo. Es muy importante que los jóvenes, los estudiantes desde chiquititos aprendan nuestro baile nacional. Así que felicitaciones para todos ellos. Y muy lindo toda esta actividad. Gracias. Señores, con permiso soy la cueca y vengo y me voy a hacer tonto. Y vengo y me voy a hacer tonto. El niño, porque se lleve a fuego. Nos acompaña un día primaveral, se acerca el 18 de septiembre, las fiestas patrias, y qué mejor empezarlo con esta tradición comunal que es el Encuentro Comunal de Cueca. 40 años ya que se viene haciendo este evento, por lo tanto estamos bastante contentos. La Escuela Jorge Aracena Ramos se hizo cargo del evento en conjunto con el Departamento de Educación. Una tarea difícil, mover a tantos estudiantes es duro, pero finalmente tiene sus frutos. Estamos disfrutando, deleitándonos con cómo los estudiantes bailan la cueca. Hay muchos estilos, muy entretenido estar, así que con la primera autoridad, el alcalde, dando las palabras de inicio, un desfile también que se hizo en calle Constitución, le damos el inicio quizás ya a estas fiestas patrias, así que muy contentos. Estamos más o menos en la mitad del evento, así que esperemos que todo resulte bien como está haciendo. Ya cuando empieza este campeonato escolar de cueca, inmediatamente se nos vienen las fiestas patrias y siempre esta fecha es muy especial para nosotros porque es una instancia que tienen los colegios de ir promoviendo la cultura, de que los niños se entusiasman y vienen con muchas ganas a participar. Es un lujo realmente tener este gimnasio totalmente completo, lleno de niños, jóvenes, profesores, apoderados que vienen acá a apoyar y además a practicar y a exponer nuestro baile nacional. Estamos muy contentos, es una difícil tarea para el jurado, tenemos que respetarlo, realmente bailan extraordinario, así que estamos muy contentos y orgullosos de tener tanto niño que baile nuestra cueca chilena. Y